echando un gas en el tanque de aquí y estamos nublados del gas que están echando. Estamos nublados, muy, pero muy nublados en el almacén. Aconteciendo en puerta 7. Un humo explosivo. El gas se extinguió. El gas se extinguió y estamos arriba en almacén, estamos en fuego total. No se ve nada, esa es la puerta de almacén. Y no se ve nada, nada de nada. Ay, Rosa, pero yo creo que esta vaina... Ay, Rosa, yo creo que eso va a explotar. Esta joven ha sido identificada por los parientes, sabrán de que es una de las personas que figura como fallecida, lamentablemente, muy triste. Hay otra persona que le acompaña, eso me ha generado cierta confusión porque hay una señora que se ve detrás cuando ella comienza a grabar, entonces otro medio de comunicación dice que es la que está detrás, que no es precisamente ella, pero todos los medios coinciden en que la persona que grabó, que hizo la grabación, que fue ella, figura entre las personas fallecidas, lamentablemente. Obviamente aquí hay muchas preguntas por hacer y vamos a comenzar con lo que fue el suceso. Yo quiero dar los buenos días y la bienvenida a nuestros estudios a Marcos Barinas. Buenos días, Marcos. Buenos días. Marcos es urbanista. Marcos estuvo como parte de un grupo que incluso con INTET, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, hace algunos años advirtió de la vulnerabilidad de esta zona, sí. No solo de Villas Agrícolas, sino de todo ese entorno. Así es. Con Marco vamos a hablar incluso sobre las disposiciones legales que se han vulnerado aquí a simple vista. Sí. Pero antes, quiero aprovechar y saludar a Javier Bueno. Javier Bueno es coronel, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este. Él va a estar con nosotros en un momento vía telefónica con Javier. Hemos venido conversando sobre lo que él encontró, sobre los hallazgos una vez que llegaron a la escena en el día de ayer. También vamos a conversar con el señor Conrado de Pras, es académico, es ingeniero químico, es parte del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y nos habla desde el punto de vista químico. Pero obviamente, Marcos, comencemos con el contexto. Uh-huh. Esta es una empresa que está situada en una zona urbana. Uh-huh. Las regulaciones, en este caso para este tipo de empresas, el hecho de que existiesen escuelas cercanas, ahí estábamos viendo la imagen de una escuela, sí, donde se rompió buena parte, sí, de la infraestructura y afortunadamente en esa no había niños. Centros incluso de gestión estatal con niños bebés prácticamente, son de los temas que tenemos que tratar. Sí. Bueno, es un área urbana, obvio, estamos hablando del centro geográfico de una ciudad de 4 millones de habitantes. Lo que ocurre con Villas Agrícolas es que es un sector que creció en los años 40, se desarrolló en los años 40, en 1940, cuando aún ese era prácticamente el límite de la ciudad. En esa época no existía lo que hasta ahora nosotros entendemos como áreas industriales, como zonas industriales, o sea, dígase, lo que es el Parque Industrial de Herrera, de que se zonifican estos sectores para el uso exclusivo de industrias. Eran desarrollos mixtos. Tú tenías la Máximo Gómez y a ambos lados de la Máximo Gómez estaba categorizado como comercial e industrial. De hecho, muchas de las empresas del tirano, ¿no?, existían allí, la fábrica de sacos, la fábrica de clavos, y se desarrollaron otras empresas, pero justo al lado habían viviendas y habían desarrollos residenciales que eran desarrollados por el mismo Estado. De manera que no se puede decir que Villas Agrícolas sea un área industrial, es un área mixta. Y hay que entender que en 1940 el manejo que hacían estas industrias de materiales peligrosos no era el de ahora. O sea, la gran cantidad de sustancias como el gas licuado de petróleo o el gas natural que manejan estas empresas no es compatible con el centro de un área urbana. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es grave en muchos sentidos. Mira, por un lado está el tema de las regulaciones existentes y cómo no se acatan las regulaciones existentes. Existe una ley que es la 112.00, que es la ley de hidrocarburos, y esa ley tiene un reglamento. Ese reglamento especifica muy claro
la ubicación no solamente de empresas comerciales que dispensan, almacén o venden hidrocarburos, sino también de empresas que almacenan estos combustibles para consumo propio. Y una de las regulaciones, la más importante, establece que no puede haber un tanque de almacenamiento de gas a una distancia menor de 700 metros de un centro educativo. ¿Qué se violó en este caso? Claro, 700 sí. metros. Hay varias escuelas, no una, sino varias. Hay personas heridas. Estamos mirando algunas imágenes. Yo aprovecho para conversar con uno de los funcionarios bomberos de este país, que además dirige la entidad que agrupa a todos los bomberos del país. Él es el director del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, el coronel Javier Bueno. Le agradezco muchísimo que usted acepte conversar. Sabemos que usted es una de las personas que llegó a dar labores de asistencia. Muy buenos días. Javier. Tengo a Javier en línea. Algo está pasando. Él no me escuchará. Verifique. Javier. Sí, quizás por el tiempo él se... Verifiquen que él esté atento a lo que estoy escuchando. Él lleva un poquito de tiempo, quizás se apartó de los audífonos del teléfono. Vamos a verificar que esté Javier Bueno. Me lo pueden decir. En el caso de los bomberos que han sido los héroes en este caso, siempre, sí. siempre nos recordamos de los bomberos cuando hay incendio. Claro, yo digo que en una ciudad donde estamos yendo a la aventura y no a la previsión, los bomberos deberían ser los bomberos mejores equipados del mundo. Claro. Porque estamos viviendo a que cada día puede explotar algún tipo de material explosivo en cualquier área de la ciudad. Entonces, si no vamos a prever, entonces vamos a tener los bomberos mejores equipados del mundo. Tenemos al coronel Javier Bueno. Coronel, muy buenos días. Buenos días, sí. Gracias por aceptar esta conversación. Ya hablaba de usted, de la función que desempeña, no solo en Santo Domingo Este, sino en todo el país, en los cuerpos de bomberos. Me gustaría saber a qué hora llegaron ustedes. Usted venía como refuerzo con su equipo de bomberos de otra demarcación geográfica. ¿Qué es lo que ustedes encuentran? Y digamos que su visión genérica de lo que aquí ha ocurrido. Sí, nosotros fuimos notificados alrededor de las 12:30, inmediatamente se conformó un contingente de Santo Domingo Este de unos 6 camiones contra incendio y 3 tanqueros adicionales. Además, como presidente de la Unión, hice contacto con los cuerpos de bomberos aledaño. Santo Domingo Norte envió una unidad, la Victoria también. El cuerpo de bomberos San Luis tuvo que enviar unidades a Santo Domingo Este para cubrirme a mí, obviamente. El corredor Duarte, que son los bomberos del oeste, Pantoja, Alcarrizo, toda esa zona, tuvieron que coordinar para sacar 2 unidades de ellos y enviándolas. E inclusive Jaina también nos envió una unidad de las nuevas que ha dado el gobierno a través del 911. O sea, y solicitaba a ellos cantidad de recursos humanos posibles que pudieran estar allá para laborar, porque la impresión del gran estruendo que se sintió y las llamadas del mismo director del 911, del director del COE, que me llamó personalmente para que asistieran a dar un gran apoyo, y el bombero del distrito, y yo entendía que iba a haber mucho trabajo, que íbamos a encontrar una gran emergencia. ¿Qué fue lo que encontró a su llegada? Al llegar, ya lo que realmente aconteció fue, lo que vi desde 3 cuadras desde mi vehículo allá, vi cristales. Y obviamente ya observé que había ocurrido una gran explosión. Entonces, al enfrentarnos a la escena y nos asignaron un área de trabajo, era ya fuego de materiales que daban fruto de una gran explosión. O sea, se veía y está así toda un área devastada, o sea, estructuras de la empresa y colindantes destruida fruto de una explosión, que hubo una gran deflagración, incendiando los materiales que estaban ahí y los techos estaban colapsados. Entonces era sofocar un incendio, como podríamos decir, como si fuera sofocar un basurero, o sea, algo abierto. Por eso ya a las 4 de la tarde, yo diría que a partir de las 3, 4 de la tarde, el fuego fue eliminado, solamente quedaba un foco de unos materiales que estaban debajo de un techo, de una porción de techo que habían colapsado. Pero ya el evento
drástico, dramático que ocurrió ahí fue el evento de la explosión. Coronel, hay varios aspectos que queremos conversar con usted rápidamente. Yo tengo un video que quiero, por favor, que lo pongan ahora. Es el último video que mandaba nuestro productor, donde están señalando, vamos a un punto de reunión, y al parecer alguien pregunta, ¿dónde es el punto de reunión? Estamos hablando de la fase previa, es decir, ¿cómo está habilitada la gente que trabaja en una empresa para conocer y saber cuáles son los riesgos que esa empresa tiene? Para conocer también el personal de seguridad, cuáles son las medidas que debe tomar. Hay algunas preguntas que yo quiero hacerle en ese sentido, pero si tenemos el video listo, lo compartimos, miramos lo que ocurría en ese momento cuando están convocando a una reunión. También está por demás decirle, es el video que me decía el productor que estaba listo, me escribió acá. Por demás, debo decir, vamos a escucharlo, porque me interesa ese audio. Tenemos también imágenes de la joven que graba adentro, que dice, estamos en la puerta número 7, la puerta está ardiendo y se ve el incendio. Y tenemos también la joven que graba, o sea, hay varios videos antes donde ella está grabando. Ahí tenemos la imagen del almacén y ella está diciendo, vamos a escuchar lo que ella dice. Almacén, aquí estamos, están echando un gas en el tanque de aquí y estamos nublados del gas que están echando, estamos nublados, muy pero muy nublados en el almacén. ¿Por qué ella no tiene conciencia, coronel, de que está en peligro? ¿Por qué está tranquila? Está obviamente abrazada de todo ese gas. Y bueno, también, ¿por qué no hay un sonido de una alerta? No se supone que debe haberlo. Me gustaría hablar en ese sentido de lo que usted pudo apreciar. Bueno, yo verifiqué en los videos, ya he visto varios de los videos, creo que eso que usted ha puesto también lo he visto. Gracias. En el lugar yo observé tubería o una red de sistema contra incendio. En algunos lugares, no sé qué tan completa está, en la parte donde la señora dice, vayan a, o alguien dice, vaya al punto de reunión, eso significa que la empresa tenía o tiene algún sistema de protección y también algún plan de evacuación, pero denota con la expresión de la joven y dónde es que realmente no está bien o no estaba bien socializado, actualizado con todo el personal. Tal vez pudo haber sido una empleada nueva y no había recibido el entrenamiento, que debe de ser en la parte de inducción de la contratación o la entrada a laborar de cualquier empleado, de las medidas de seguridad. Eso se denota ahí también. Y en la parte de que la joven está con el video filmando y está ya rodeada de todo el gas, obviamente no se escucha una alarma o una orden de evacuación y ellas están ahí solas. Ahí hay que ver un tema de procedimiento. ¿Qué pasó? Si el plan no está escrito, está guardado, o simplemente lo socializan una vez al año para llenar un checklist de un requisito, de trabajo o laboral, para decir que cumplan eso, pero esas dos grabaciones, esos dos videos son elocuentes. Además de la calma, porque los empleados estaban como caminando, se ve el gas detrás, como que de repente hay una balacera y tú estás en el medio y no te estás percatando de qué es lo que está pasando. Una pregunta que me gustaría hacerle, por ejemplo, la verificación en este tipo de empresas, porque estamos hablando ya no solo, esta tragedia pasó y lamentablemente ocurrió, y las personas que iban a morir murieron, y hay gente herida graves, y es muy triste lo que ha pasado. Ahora tenemos que preguntarnos cómo andamos nosotros en la gestión de este tipo de situaciones, el antes. Por ejemplo, usted dirige la Unión Nacional de Bomberos en este país. Los bomberos verifican. ¿A quién le toca verificar?
se ve la situación de técnica de las empresas? ¿Se revisa cómo llenan el tanque de gas, para si lo están haciendo correcto, para si las válvulas están en forma? ¿Cómo es eso? Me gustaría rápidamente que usted nos dijera. Mire, en Obras Públicas hay un reglamento, que es el reglamento 032, y que se puso en vigencia con el decreto presidencial 8511, sobre las construcciones de las edificaciones y sus medidas de prevención contra incendios y evacuaciones. Y debe estar eso siendo velado, tanto por Obras Públicas y por los cuerpos bomberos. Pero la realidad de nuestro país es que, y una parte de higiene ocupacional y seguridad industrial también, de la Secretaría de Trabajo. Pero nuestro país, que es moderno, en que tiene cualquier producto acá, vehículo, celular, edificación, tienda, etcétera, un metro, teleférico, la institución llamada mundialmente a velar y a tener un inventario de todo lo que pueda tecnológicamente dañar, o sea, tecnológicamente una empresa, un negocio, dañar la población en manos de los bomberos. Pero apenas los bomberos tienen camiones usados y los equipos que recibimos son donaciones de Estados Unidos, de desechos, que para el 911 extenderse, cuando se ha ido extendiendo, el gobierno central ha tenido que ir tocando puertas y a la fecha del 2014 aquí ha entregado unos 34 camiones a los diferentes cuerpos de bomberos. Pero cuando tú le pagas a un bombero 5.000, 3.000, 2.000 pesos, ¿con qué capacidad ese bombero va a evaluar una instalación donde ese bombero que tiene que hacer esa evaluación tiene que ser necesariamente un ingeniero? Y además los bomberos debemos de tener servidores, o sea, un centro tecnológico donde esos sistemas de esa empresa, los bomberos sepan el plano de la institución, o sea, el plano, qué cantidad, qué tipo y cantidad de materiales hay almacenado ahí, y conocer los sistemas. Eso debiéramos nosotros de tenerlo. Y lo vuelvo y les digo, lo que debemos de tener son ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros químicos, haciendo esas inspecciones. Pero eso no se hace. Mientras eso no esté y no se haga una reforma de los bomberos, situaciones como esta van a seguir pasando, porque inhumanamente, no podemos nosotros, no tenemos la capacidad, ni en cantidad de personal, y tristemente ni la calidad. Aún yo, y me voy a poner de ejemplo, Santo Domingo Este, aún yo pueda decir, bueno, los camiones de los bomberos, vamos a decir, 10 camiones de bomberos salgan a las calles a inspeccionar 10 empresas. Si hay una emergencia, desde ese mismo punto, de ese mismo lugar, ustedes salen a la emergencia, pero mientras tanto están inspeccionando. Pero yo le digo, al muchacho yo le estoy pagando 7.000 pesos, trabajando un día sí, un día no, que no tiene un bachillerato. Cuando le enseñen un sistema y estén hablando de mecanismo, no vas a saber de lo que están hablando. Sí, van a decir literalmente, y triste y lamentablemente, cuando dicen los bomberos fueron, inspeccionaron un lugar. Y pasó, y pasó la tragedia. No, fueron y vieron que hay un extintor, y fueron que hay, y ven que hay una manguera, y ya. Yo quiero preguntarle, usted que dirige la Unión Nacional de Bomberos, una cosa que me gustaría saber también, porque lo sabemos. De hecho, por lo que usted está diciendo, los bomberos en República Dominicana, y todo el mundo lo sabe, no están en la capacidad, ni están habilitados, ni tienen los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para que se cumpla con un régimen de inspección y se evite este tipo de tragedia. Así es, un paréntesis. Pero si estamos en la capacidad, por cantidad de personas y equipamiento, de que en evento, acá en el Gran Santo Domingo, cuando nos juntamos los 15 cuerpos de bomberos, tenemos una capacidad aceptable de respuesta. Solo de respuesta, pero en la respuesta también hay algunas situaciones. Y quiero referirme, sabemos que, por ejemplo, hay varias referencias, hemos visto videos de referencias a la gestión de esta crisis después de ocurrida dentro de esta empresa. Y yo repito, todo este tema es importante para las demás empresas de este país, porque puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Dice la madre de un joven desaparecido, que ella tiene entendido que a su hijo le impidieron salir de la empresa. Un jefe de seguridad, un miembro de la seguridad le dijo, usted no debe salir, espérese. Y entonces que no. Vi a una joven que es de la empresa,
diciendo, a mí me dijeron, no salga, no, usted no puede salir. Y yo dije, yo voy para afuera porque había gas. Y ella se manda corriendo y eso la salva. Que tenemos entendido también que a ustedes mismos se les puso obstáculos o aparte del personal del cuerpo de bomberos de acceder a determinadas áreas considerando que eran áreas restringidas. Me gustaría saber un poco todo ese manejo posterior y el tema de la seguridad de la empresa, si está consciente de que una vez ocurrida un acto de esta naturaleza ya no hay áreas restringidas. Así es, de hecho no hay áreas restringidas. Yo participé en un incendio en el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es uno de los lugares con más restricciones, y tuvimos acceso libre a todos los lugares y de romper lo que tuviéramos que romper. De hecho, rompimos como en 5 lugares el piso de los salones VIP para poder hacer una ventilación. Y entonces, en el día de ayer, ¿qué pasó? En el caso de estas empresas, ¿qué sucede? Aquí hay una combinación de varias cosas. Una es la triste cultura de la ciudadanía de que se acerca a los eventos a curiosear, tomar fotografías y estar en el medio literalmente. Y otros, en lugares muy populares, el vandalismo. Te cuento que nosotros hemos competido los bomberos en incendios con vandalismo. Pero también hay empresas que toma la decisión de hacer limitaciones para los medios de comunicación, fotografía y eso, y en esa disposición que ellos toman de limitar a la prensa o a terceros, también interfieren con el trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que hablar con energía, de que no nosotros, y por ley es así, no tenemos limitaciones. Y esas son cosas que ocurren. Por ejemplo, específicamente con los guardianes, muchas veces se toman demandas. Sí, pues son gente que le pagan lo básico para decir que póngase se abra esa puerta y cierre, póngase esa puerta y no deje entrar a nadie. Y ese nadie es nadie, o sea, nadie. Tal vez se amedrenta un poco si viene a un militar con un fusil, pero después, si no ven a alguien con un fusil, se mantienen ahí muy... Eso es increíble, o sea, guardianes internos impidiendo el acceso de los bomberos a determinadas áreas. La ley, entiendo que las regulaciones están claras, ustedes, además en un lugar donde hay personas desaparecidas, ustedes tienen que entrar donde quieran. Sea público o privado, después que la emergencia es el orden público, como esa o cualquier otra, la autoridad competente somos nosotros, para revisar todo, absolutamente todo. Triste experiencia ayer de algunos miembros del cuerpo de distintos, porque eran varios cuerpos de bomberos, lo vivieron algunos, no necesariamente lo vivieron en su totalidad, que fueron impedidos de acceder a ciertas áreas, o por lo menos lo intentaron, de que accedieran a ciertas áreas, sobre todo porque estaban muy preocupados por la prensa, por la foto, que después de eso ya no hay nada que ocultar, ya todo es público, se supone. Ahí ya no hay nada que hacer. Hubo una situación en que uno de esos guardianes o empleados estuvo cerrando un portón por donde habían mangueras y habían bomberos dentro y afuera, porque había un camarógrafo tomando fotografías. Y personalmente me tocó a mí hablar con esa persona, y ahí en ese momento llegó uno de los, tal vez yo diría, alto ejecutivo, propietario, alguien vinculado a la empresa de alto nivel, que sí le hizo entender a la persona y el portón volvió y se abrió, que todo el mundo lo íbamos a abrir. Y sí, ciertamente en otro lugar hubo un tema de que los bomberos iban a acercarse a un lugar y otra persona dijo, no, aquí no puede penetrar, que área restringida. Increíble. Y ahí hubo una, aquí tenemos en la empresa dos partes. Ajá. El área donde hubo la onda expansiva, la explosión, que sí se afectó y se destruyó, y donde murieron las personas de un fuego, pero obviamente estamos hablando de que a tres cuadras, al menos lo que yo palpé, habían cristales y muchas de las cristales, y esa explosión, el impacto se sintió en todo, prácticamente en el Gran Santo Domingo. Era obvio entonces que en áreas donde no había fuego y que visiblemente no estaban afectadas, pudieron haber personas que la onda pudo haberla impactado, golpeada, y pudieran haber estado ahí inconscientes. Bueno, yo personalmente conformé unos equipos de búsqueda y buscaron en todas esas áreas buscando posibles víctimas. ¿Qué le cuento con eso? Es que
realmente, aunque haya áreas que no hayan sido afectadas, nosotros debemos de tener acceso a todo. Bueno, muchísimas gracias, coronel, muy amable de su parte aceptar esta conversación. Yo creo que aquí hay unos datos en evidencia. La empresa ha difundido un comunicado donde dice que se respetaron todos los protocolos, pero obviamente protocolo falta cuando uno ve a la joven que está grabando, ahí falta algo de protocolo, y sobre todo cuando su personal de seguridad, que pueden ser guardianes, lo que está obstaculizando o muy preocupado por las fotografías de la prensa, como para cerrar un portón donde estaban entrando las mangueras y personal técnico de los cuerpos de bomberos que daban asistencia. Esto es lo que no se vio fuera, esto se vivió dentro, y el coronel nos ha habilitado en cierto modo con cierta documentación de eso. Le agradezco muchísimo, coronel, otro día estaremos conversando. Muy amable de su parte, el coronel dirige. ¿Sí? ¿Usted quería decir algo? Una reflexión de final sobre esto. Es que cuando se habla de que nosotros los bomberos nos falta aquello en la manguera y esto, yo le digo a mi país, a la sociedad, de que a diciembre del año pasado, los cuerpos bomberos que habían entrado en el sistema 911, o sea, Gran Santo Domingo y parte del Cibao, solamente una parte, habíamos atendido 54.000 emergencias en 4 años, y esas emergencias no fueron en la casa de los bomberos. Esas emergencias son en la ciudadanía. Por lo tanto, cuando dicen los bomberos les falta esto, aquello, los pobres bomberos, como se dice, nosotros decimos, no son los pobres bomberos, es la sociedad dominicana, la población que no tiene los bomberos, claro, que requieren. Por supuesto, porque es para la gente que sufre en estos momentos, y ahí lo estamos viendo. Muchísimas gracias, sí. y bueno, saludamos el trabajo que ha hecho el personal auxiliar, particularmente los bomberos. Vimos un miembro de la policía que resultó lesionado, que fue a asistir sin recursos, del pobre, ahí está ingresado. Agradecemos muchísimo ese trabajo, yo creo que la población debe agradecerlo, pero sí que hay que decir lo que ocurrió ahí dentro. Vamos a ir a la pausa, yo quiero seguir conversando con Marcos Barinas. La serie, lo que vamos a decidir es que la compartimos mañana, porque de alguna manera hay datos que son necesarios en el día de hoy sobre esta tragedia. Hablamos con Marcos Barinas y también tenemos un ingeniero químico que nos habla de por qué no huele, y es algo que le echan porque el gas que recibimos en nuestras casas tampoco originalmente, pero le pone un aditivo para que podamos sentir y correr, y tenemos todo como esa alerta, pero ahí no existía esa alerta. Regresamos de una vez.